Bueno, realmente como ustedes y la ciudadanía es consciente, durante todos estos días y meses, hablemos así, eh, se decretaron algunos estados de excepción, algunos acuerdos ministeriales en los cuales el 110, el 111, se tenía prohibido totalmente lo que son las aglomeraciones, el tener eventos. Públicos, y eso, pues, nosotros como autoridades eh, dimos estricto cumplimiento, porque serán las disposiciones a nivel nacional. El día viernes de la semana pasada, eh, por parte del señor gobernador, hace una rueda de prensa, hace una exposición en el cual, pues, de acuerdo a las disposiciones eh, del COE Nacional, y las directrices que ellos han recibido por parte del Estado, se da eh, la apertura de acuerdo a un proceso de semejorización, okay. es decir, de que al país lo pusieron mediante semáforos, uh -huh. hablemos así, las ciudades donde había mayores problemas de inseguridad, estaban con semáforo rojo, otras ciudades con semáforo amarillo, y lógicamente las ciudades o cantones con, con menos problemas de inseguridad, pues con semáforo este verde. Sí, y es el caso de Catamayo. Es el caso de Catamayo. Ustedes uh -huh. recordarán que inclusive la semana pasada, eh, mediante informe que hizo también el señor gobernador y de acuerdo a una resolución del COE provincial, se determinó que quedaban totalmente prohibidas las festividades en los 16 cantones de la provincia de Loja. De eso estábamos conscientes todos, pero a la final, me imagino que luego de un análisis muy minucioso, especialmente por la necesidad del sector turístico, del sector productivo, del sector comercial, Hubieron nuevos cambios. Dentro de esos cambios se establecía que ya había carta abierta para que se puedan hacer eventos de acuerdo, lógicamente, a un plan de contingencia, a un plan de seguridad que tendría, pues, la responsabilidad, en este caso, los municipios en lo que significan eventos que los ejecute los mismos gat sí. se nos dieron la apertura y por ello pues nosotros habíamos recibido un pedido muy formal por parte de la cámara de comercio un pedido por parte también de los compañeros transportistas de los dueños también de hoteles restaurantes heladerías eh, centros turísticos privados quienes manifestaban la necesidad de que al tener ya esa ventana hablemos así abierta para poder este programar estas festividades lo hagamos en conjunto con el municipio de Catamayo y por ello convocamos el día martes al Consejo Cantonal de Seguridad con todas las autoridades, policía, ejército, eh, Cruz Roja, bomberos, Ministerio de Salud, Educación, comisaría, jefe político con la finalidad de abordar y hacer un análisis profundo y lógicamente y a plantear una programación conjunta, sector privado y el municipio de Catamayo. Ante ello, nosotros como municipio programamos el ejecutar un solo evento. Un solo evento en lo que es el Parque Central con la presentación el día lunes a partir de las 2 de la tarde, la presentación de Constelación Vallenata y también del Grupo Coraza. Bien. Dos agrupaciones que estarán en esa tarde pues para disfrutar también, hacer disfrutar a la gente y también reactivar la economía. ¿Será gratuito? Jorge? Va a ser es gratuito bien. el evento. Decirle a la ciudadanía que el costo o lo que está invirtiendo es una inversión, eso sí quiero recalcar mucho, que es una inversión, porque invertir 6.500 dólares para una programación que le dejará a Catamayo unos 400, medio millón de dólares, yo creo que no es una... Es un gasto necesario, sino al contrario, es una inversión. Este es el monto de la cartera. Este es el monto de lo que el municipio gastará a través de una ínfima cuantía: 6.500. 6.500, que es el, la ínfima cuantía. O sea, es el valor que cobra es, las dos. La, no, la, la es, es el valor que cobra este Coraza, el Grupo ya. Coraza. Y Constelación Vallenata, nosotros hemos hecho las gestiones a quienes quiero agradecer públicamente el apoyo a Transportes Catamayo. A también el sindicato de choferes que también está auspiciando, agradezco al ingeniero Marlon, eh, el, el director de Club de Libertad, el presidente de Libertad, el presidente de libertad. Eh, agradezco el auspicio también de Pilsener y de algunas otras organizaciones que también se han empoderado de este proyecto con la finalidad de poder auspiciar. Y como digo, la inversión es una inversión mínima, con el objetivo, como digo, es de que pueda dinamizarse la economía. El escuchar a las compañeras eh, eh, vendedoras, ambulantes, cuando decían, señora alcaldesa, hasta nosotros pudiéramos aportar para que se pueda hacer un evento. Lo que queremos es trabajar. Hemos esperado estas festividades durante mucho tiempo y créame lo que estos eventos nos dejan a nosotros utilidades para podernos recuperar de los tiempos malos, de las épocas donde no tenemos venta y que lo estamos sintiendo todos los ecuatorianos, los estamos sintiendo todos los catamayens. Yo creo que eso tenemos que hacer un análisis muy profundo y nosotros como autoridades tenemos que también precautelar. Dentro de las, las competencias de los municipios es dinamizar la economía. Es generar turismo, es dar a conocer lo que tiene nuestro cantor, fortalecer también lo que es la cultura. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este evento. Lógicamente que va a contar con todo el respaldo de la Policía Nacional, a quien quiero hacer también nuestro agradecimiento, al ejército también que se ha puesto a la disposición para poder colaborar en lo que es tema de seguridad. Y lógicamente como municipio también nosotros vamos a hacer eh, también fortalecimiento eh, en lo que respecta a guardias de seguridad, va a trabajar también personal que hemos pedido el apoyo de. Personal municipal con la finalidad de poder garantizar la seguridad para este evento.